日産座間工場の記念車館で長い眠りについていた S30Z のワークスカーが蘇った。スカイラインとともに黒沢元春、星野和義など日産ワークスドライバーが戦ったマシンが、ニスモで徹底的にレストアされたボディは30年前の車だとは思えないほど。¿Qué sopa, gente? Bienvenidos a otro nuevo video. En el video de hoy, como están viendo en el título, les voy a mostrar un nuevo proyecto que vamos a tener en el canal. Como les había dicho algunos videos atrás, iba a venir un proyecto bastante bueno al canal, entonces ya se los puedo mostrar, por así decirlo, la primera etapa para que vean cómo está actualmente ese auto. Es un carro bastante icónico de la línea de los autos japoneses, entonces es bastante especial para el canal. Bueno, para que vean, y ahora paso entonces a mostrarles cómo está el carro ahorita y todo lo que tiene y cómo está hasta el momento y las cosas que más o menos se van a ir cambiando. Así que sin más, les voy a dejar aquí para que vean el nuevo proyecto. Bueno, así es. Entonces vamos a tener en el canal el proyecto de un 280Z. Este carro no es mío, este carro es de un buen amigo y ahora obviamente cliente, que se llama Jorge Martínez. Este carro él lo consiguió, él tenía el sueño de tener ese auto, lo logró conseguir, y cuando me dijo, hicimos, conversamos y eso, y le ofrecí que si quería se lo podíamos restaurar. Entonces vamos a estarlo restaurando desde cero. Si ven, tiene bastantes detalles que ahora les voy a pasar a mostrar, pero no es nada grave de que no se puedan arreglar. Entonces eso es lo que vamos a estar trabajando. El carro ahorita actualmente lo vamos a llevar al taller, pero antes de eso lo que vamos a hacer es que creo que le vamos a sacar el motor, porque ese motor no es el que va a quedar ahí. Se le estuvo trabajando ciertas cosas, como lo que es los marcos de los vidrios. Estos marcos estaban totalmente oxidados, esta parte de acá abajo. Todo esto está oxidado, esto se hizo nuevo, por acá arriba está entero, acá atrás también se trabajó completamente. Todo esto se hizo nuevo porque estaba muy oxidado. Al parecer los dueños anteriores no habían utilizado los cauchos que ellos llevan en los marcos de los vidrios, y le pusieron fue silicón, entonces eso causó también que se oxidara más rápido por la parte de acá abajo, ya que no tenía como un desagüe. Entonces ya se trabajó eso, eso era parte de lo que él tenía. Y por lo general, como vieron en las tomas, el carro está bastante entero, tiene sus vidrios allá, pero creo que se estarán pidiendo vidrios nuevos. Por acá, si ven, vamos a empezar por lo que es la frenada. Esta es la frenada que le tenían a este auto, no sabemos de qué es la frenada porque no es la original de 280, pero si ven, le tenían unos discos especiales y le tenían un sistema de coilover acá. Ahorita les paso a mostrar algo de acá adentro. Eso por este lado, que es la frenada de adelante. En la parte de acá atrás tiene esta frenada, que es bastante considerable. Esto ya se lo tenían, obviamente, los antiguos dueños. Como ven, tenía el sistema de coilovers. Este carro
según la historia que me contaron, este carro lo usaban para correr en circuito. Era en circuito, ¿no? Circuito, Dracula. Ese fue un proyecto que lo dejaron, fue como un proyecto que intentaron utilizar para circuito o para drag, no sé, pero al final no lo usaron y el carro quedó tal cual como lo ven. Como les digo, tiene sus vidrios, ahí está el otro vidrio, y tiene todos sus vidrios por acá. En la parte de acá adentro está bastante entero, no está nada oxidado del piso, o sea, tiene suciedad como tal, pero el piso no está picado en ninguno de los lados. Toda la parte del medio está bien, por acá atrás también está bastante entero, bastante recuperable. Tiene ciertas cositas como esta, que se van a estar reparando, que esto era parte de lo que estaba dañado acá también. Entonces todo eso se va a estar arreglando, así que por acá adentro obviamente hay que trabajarlo, pero está bastante conservado. Antes de venir a la parte de adelante, por la parte de acá atrás, les había dicho que se había trabajado esto. Acá abre todo, tiene todos los marcos bien. Las luces acá atrás también. No tenía bumper trasero, tenía un bumper delantero que se lo hicieron de fibra, como asemejándolo al original, pero no se va a utilizar. Entonces por acá es esto, y adelante acá se ve un 280Z, tú lo ves, se ve bien, se ve todo bien, ves todo normal, todas las lámparas están en su lugar, lo guarda fango, tiene los agujeros originales para las luces de direccionales, y si lo ves así lo puedes ver normal, pero tiene algo que le hicieron cuando trataron de hacer el proyecto que les decía, de hacerlo como de circuito de drag. Le hicieron algo que a mi parecer no debieron nunca haberlo hecho, pero es algo que se va a estar arreglando. Y es que, como saben, el 280 se abre la tapa hacia adelante, ¿no? Pero al intentar abrir este hacia adelante, tan, 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 pegaron los guardafangos con la tapa, con las luces y todo, para hacerlo tubular al frente. Entonces modificaron todo lo que es el chasis aquí, esto acá adelante, esto acá, tiene su motor original, pero obviamente yo hablé con Jorge y la idea del proyecto o del carro así es obviamente mantenerlo lo más original posible, y eso no es original, ni tampoco es la idea de tener un carro tan icónico, ponerle o hacerle algo así. Entonces ya se pidió el front clip del original para pegarlo y eliminar ese. También se pidió parte de la pared de fuego de acá, así que esto se va a ir totalmente. Vamos a ver cómo vamos a trabajar todo lo que son los guardafangos, porque obviamente necesitamos tener las líneas lo más originales posible para poder que cuadre todo perfectamente. Los guardafangos del 280, del 260, del 240, todos esto llega hasta la parte de abajo. Y si ven este, le hicieron una forma aquí y lo cortaron para alzar la tapa hacia allá. Eso también hay que arreglarlo y regresarlo a su modo original, porque no es la idea de tener un carro con tanta historia, tan clásico, y que le hagas algo así. Si lo hubieran dejado full de pista, pues se puede pasar, pero para mí en lo personal lo dañaron con ese frente. Van a haber personas que digan lo contrario, pero para mí, si lo vas a dejar o vas a tener un carro así de clásico, mejor manténlo original y ten todas tus líneas originales y todo original. Así que eso es lo que tiene por acá adelante.
tiene un motor L28, acá dice 240, pero es un L28. Este motor también se va a sacar porque Jorge quiere poner otro motor, que eso lo estarán viendo más adelante, qué motor él va a decidir montar acá. Pero nosotros vamos a trabajar totalmente toda la carrocería, la restauración completa. Se va a cambiar toda suspensión, esa frenada también no va a estar, y muchas otras cosas de detalles tampoco se van a utilizar de lo que tiene ahorita actualmente. Así que, por así decirlo, se estará usando como todo lo original que tiene el auto para llevarlo nuevamente a ese estado original restaurado con varias piezas nuevas, aparte de mecánicas, también estéticas. Entonces esto es lo que vamos a estar trabajando ahora en el proyecto, en el canal y también en el taller. Así que vamos a estar avanzando con esto. Ya vamos a hacer una serie de videos de la transformación ya de este 280Z. Y las cosas que van a ir saliendo, obviamente las voy a ir documentando y se las voy a ir mostrando, todo el proceso de todo lo que vamos a ir restaurando esto. Desde ahora como lo ven, hasta como esperamos dejarlo y entregárselo a Jorge ya terminado. Entonces esto es lo que tenemos, esto es lo que viene para el, uno de los proyectos que viene para el canal. Acá esta parte del tablero, si ven, tiene el velocímetro de este lado, tiene el tacómetro, pero está bastante desgastado, como que lo habían reparado en esta área de acá. Y si ven, el círculo no es perfecto, pero está bastante entero y se puede utilizar, se puede restaurar. Tenía otras butacas. Lo que sí no se va a poder usar va a ser esto que está acá, que son los plásticos o los cobertores de las puertas, porque si ven están bastante dañados, pero eso es fácil y se pueden reparar. Y por acá también tenía, bueno, por acá tenía partes de lo que es el tablero del sistema del aire acondicionado, sistemas de lo que es el aire acondicionado, que también se va a tener que conseguir nuevo, porque si ven está roto acá. Pero ciertos relojes originales, que eran los que iban en la parte del medio de allá. Así que esto también es parte de lo que, ciertas cosas que se van a ir consiguiendo para armar el interior. Ellos parece, bueno, por acá, si ven la parte de acá atrás, esto no es óxido, es tierra. Entonces todos estos marcos de acá están bien, no están oxidados, ni este lado tampoco. Así que por este lado, lo que es la parte de adentro, está bastante completo. Y en general el carro está bastante entero, solo por el tema ese de la parte de adelante, de la conversión que le hicieron con la tapa hacia adelante. Estén pendientes, ya saben que vamos a tener un proyectazo, así que si no están suscritos, suscríbanse para que les lleguen las notificaciones de todo lo que va a ser el proceso que vamos a tener con este carro y otros proyectos que también van a ir sumándose, que ya también pudieron ver que vamos a volver a caerle al proyecto de FC del RX7,
Entonces, nada, hasta aquí el video para que supieran y vieran cómo estaba el auto, cuál es la historia detrás de eso y cómo lo vamos a ir trabajando en lo que va de el tiempo, o lo que vamos a ir pasando ya en base a que vayan llegando las piezas y las cosas que vayamos a trabajar. Así que nada, nos vemos entonces hasta el siguiente video y espero que les guste la nueva serie que vamos a tener en el canal con esta joyota de leyenda japonesa, una real leyenda japonesa. Así que nos vemos hasta el siguiente.